Molt bé, començarem amb el títol Llevantades, a càrrec de Quim Carreras, el director de l'Arxiu Comarcal de la Selva. Bé, bon dia a tothom. Hola. Hola a tothom. Bueno, aquesta és l'última sessió, abans d'anar tots plegats a dinar. Primer de tot, donar les gràcies al comitè organitzador que ens hagin convidat a participar. I primer us vull fer una mica la presentació dels dos ponents. Tenim a la Carme Balliu Badia, que actualment és la coordinadora del Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya, de l'especialitat de conservació restauració de document, obra sobre paper i fotografia. Després de 20 anys d'autònoma, treballant en la restauració i la conservació preventiva d'obres sobre paper per diferents institucions, com pot ser l'Arxiu Diocesà de la Seu d'Urgell, l'Arxiu Històric de Girona, de Lleida, de Tarragona, Fundació La Caixa, CCCB, Museu del Disseny i moltes més. Llicenciada en Geografia i Història, especialitat de l'art a la Universitat de Barcelona i amb molts títols de conservació, molts estudis sobre el tema i amb màster en conservació i restauració patrimoni fotogràfic. A l'altra banda tinc el César Osorio, és doctor en Història Comparada, Política i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, magíster en Sociologia de la Universitat Nacional de Colòmbia, advocat de la Universitat Nacional de Colòmbia i amb molta experiència en projectes de memòria històrica, justícia transicional, arxius i drets humans, amb organitzacions de societat civil, institucions públiques i entitats de cooperació internacional. Docent de la Universitat Nacional de Colòmbia, Universitat Pedagògica Nacional de Rosario, i membre de l'equip de professors del curs internacional d'especialització d'arxius i drets humans. Bé, el seu currículum s'allarga també molt. Assessor de l'Arxiu General de la Nació en la reglamentació de la Llei de Víctimes i Restitució de Terres i entre els anys 2013 i 2018 assessor del Centre Nacional de Memòria Històrica a la reconstrucció de la política pública nacional sobre arxius del conflicte armat i en el projecte de formació de gestors comunitaris d'aquest llegat documental i testimonial. En principi vam quedar que faríem la sessió en castellà perquè el César també pugui seguir tot el que anem dient aquí. Jo ho intentaré fer en castellà, però passa que de vegades se me'n va canvio de llengua, però bueno. Us faig una petita introducció perquè el que és interessant és que parlin ells dels temes. I és que la sessió que ara comencem, no?, de protocols i actuacions de salvaguarda del patrimoni documental, des d'aquesta taula l'abordem des de dues realitats una mica diferents, no?, però que tenen un mateix objectiu, que és la salvaguarda del patrimoni documental. S'ha escrit molt sobre el que afecta la pèrdua, el deteriorament. Aquí ara hem tingut sessions que inundacions, potser incendis no s'han vist tant, però que hi ha molts elements i tots hem patit en els arxius físicament com aquesta documentació ha quedat malmesa. Per altra banda, si ja ho mirem una mica també a nivell més internacional, ens trobem també aquests desastres ja en plan com les guerres, com la d'Ucrània, i un bombardeig a l'arxiu de Txernihiv, un lloc on es custodiava els registres relatius a les atrocitats comeses pels nazis, pel nazisme, i que també ens alerta, ens recorda que hi ha un altre element que el dia a dia nosaltres, per sort, no l'hem de patir, l'hem patit però no l'hem de patir ara, però que sí que s'està produint en altres indrets d'aquest món, no? Per això hem vingut aquí també, per conèixer accions que permetin sortir, no?, amb èxit de totes aquestes situacions. En tot cas, parlarem ara amb la Carme i el César. Primer li preguntarem a la Carme sobre quin és l'estat, quina és la situació
de si hi ha protocols des de vosaltres, des del centre de restauració, quina és la vostra visió de tot plegat, no? Com estem? Som restauradors, em sentiu? Sí. Bueno, bon dia. En primer lloc, gràcies per la vostra invitació. Dir-vos que qui havia d'estar aquí asseguda en un primer moment era la Gemma Goicoechea de l'Arxiu Nacional. Ella avui no hi ha pogut ser i jo he agafat el testimoni amb molt de gust perquè és un goig veure la sala plena de tècnics arxivístics, bueno, arxivers, no? I interessats. I amb el títol que de per si és un height allò brutal, no? Allò, el risc, arxius en risc. D'acord? Com ho veiem des del centre de restauració? Jo us parlaré també des de la meva experiència i també com a centre de restauració de béns mobles de la Generalitat de Catalunya. Aniré molt ràpid. Esto nos pasa. Yo empezaría un poco con la reflexión de que cuando todos, bueno, cuando estudiábamos, ¿no? Conservadores, restauradores, que te formas, que tienes tu título, tu grado y te formas, ¿no? Hay un momento en el que uno de los temas es las causas de la alteración y deterioración, en este caso, pues en piezas en soporte de papel o documentos o material de archivo, ¿no? Que de manera genérica decimos material de archivo. Empezamos por las causas intrínsecas del formato, los elementos compositivos, todo, ¿no? Todo eso. Y al final, ¿no? Y luego, en paralelo, te explican, bueno, vale, pues las causas extrínsecas, aquellas causas exteriores, ¿no? Y la clasificación básica es las ambientales, temperatura, humedad, las biológicas, ¿no? Las plagas, las antrópicas, ¿no? Nosotros cuando manipulamos el documento en sí. Y como último, las catastróficas. Y era aquello que casi te olvidabas de poner en el examen, ¿vale? Y hemos visto cómo cada vez más esto nos está llegando. Ha salido cambio climático, han salido inundaciones, pero ya, o sea, no derivada ya de una alteración medioambiental, de uy, me ha pujado la temperatura, la humedad y aquí pues hay una afectación microbiológica, sino que la catástrofe está aquí, ¿no? Catástrofes que implican inundaciones, incendios. Marta Gabarnet nos ha presentado también pues, ¿no? el proyecto de actuación sobre un fondo afectado por el llam, por el rayo, ¿vale? Terremotos, el cambio climático, actos vandálicos, situación bélica y la destrucción bajo criterios ideológicos también, ¿no? Y ahora ya añadimos el cibercrimen, ¿vale? De alguna manera, mi reflexión, y luego iremos a los planes de salvaguarda, es que el riesgo es un riesgo, sea cual sea. Sea la integridad física de un documento que un conservador restaurador tiene que estabilizar. Sea una humedad que tienes en exceso en un depósito. Sea una lluvia torrencial. Sebastián nos ha hablado, ha mostrado un número de unas normativas. Si tú te vas a la 31.000, que es la gestión de un riesgo es un riesgo. Y hay unos pasos muy concretos para intentar minimizar este riesgo, que los ha expuesto y luego hablaremos, porque son los que a nosotros nos van a dar los planes de salvaguarda. ¿Vale? No me enrollo mucho porque quiero pasar también la palabra, ¿no? a mi compañero, pero irán saliendo cosas, ¿eh? Tengo muchas cosas para que vayan saliendo y hablaríamos muchísimo. Pero como centro de restauración de béns mobles, hemos tenido que apaivagar estos fuegos, la acción de estos riesgos, la acción de esta asunción de que no preveo el riesgo y por lo tanto esto pasa y labora ens arremanguem tots, ¿no? Entonces, enganchando a mangas y allí todos, ¿no? Hoy lo estamos viendo en el Archivo Histórico de Girona. La fama me precede, pero he llegado tarde porque hemos estado gestionando parte de lo que ha podido ocurrir en el Archivo Histórico de Girona. También hablaremos de los contactos y esta comunicación que ya ha salido entre las instituciones, ¿vale? Entre los planes de conservación preventiva, entre los planes de emergencia y los planes de salvaguarda. Son planes todos ligados a un plan de emergencia básico, todo ligado, y que tenemos que empezar a ponernos a trabajar porque lo tenemos aquí y riesgos hay muchos. A Sebastián le han salido 40,
pero es que a nivel informático ya lo hemos visto. Entonces, la mesa de Neus y de Tomás, el primer diálogo compartido, es como que no hace falta decir nada más. Es decir, hay riesgo y un riesgo es un riesgo. Ellos han hablado de prevención, de evaluación, de conocimiento, de conocer el adversario. Nuestro adversario, ¿qué va a ser? Una lluvia torrencial, va a ser un incendio, pero un riesgo, una mica, ¿eh? La idea que voy a transmitir es que un riesgo es un riesgo. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar la afectación que este riesgo va a hacer en nuestro fondo, ¿vale? Si no lo hacemos muy rápido, y de hecho para valorar los beneficios de un plan de salvaguarda, tenemos que ser conscientes de lo que implica no tenerlo. En primer lugar, desconocimiento del propio riesgo. Si no conocemos el riesgo, ni específico ni concreto, no podremos en ningún momento prever la gravedad de este riesgo y por lo tanto no podemos ni prever ni valorar las pérdidas que puede provocar. La imprevisibilidad, ¿cuándo va a pasar esto? No lo sé, pero tenemos que estar preparados, porque sabemos, mediante una evaluación de riesgos, que esto puede pasar. Esto, no ser consciente de esto implica también un cierto desconocimiento del medio en el que nos movemos, en el propio edificio y en la propia disposición de nuestros fondos. No vengo a arañaros, no vengo a regañaros, pero sí que hace falta establecer un equipo multidisciplinar, y aquí conservaciones, restauraciones, sin causa, pues nos ponemos a vuestra disposición, porque esto es un trabajo no solo del archivo. El archivo conoce su fondo, el archivo conoce su edificio y el archivo conoce sus necesidades y conoce sus riesgos, pero hay otras especialidades que complementan a poder evaluarlos y a poder tipificarlos. Todo esto es tipificable y al final acaban siendo unas gráficas de tantas lluvias torrenciales, me entran por aquí, esta zona tiene que ser revisada. ¿De acuerdo? Desde mi propia experiencia, al Centro de Restauración de Béns Mobles, donde he tenido que acudir a otra incidencia por rayo al Museu d'Història d'Artés, en el septiembre del 2018 en Barcelona hubo unas lluvias torrenciales espectaculares por la noche, viernes, amb la Mercè, con las fiestas de la Mercè, la fiesta mayor de la ciudad, que es espectacular, hay muchos conciertos. Pues que hubo una gente que no pudo ir a conciertos y que no pudo disfrutar de las festas de la Mercè porque tuvimos que apaivagar pues los efectos de una inundación muy concreta en una institución, que además la capacidad de reacción fue muy lenta, con lo cual todo esto empeoró. Fijaros que van surgiendo conceptos de reacción, prevención, riesgos, evaluación, análisis, conocimiento del medio. Y ahora viene la campanada. No existe un documento base fantástico que nos vaya bien a todos, y sobre todo en tu caso, entiendo, que sea la panacea y que todos podamos coger y aplicar a nuestro archivo. No existe. O sigui, qui us ho digui, us el porti i que us faci ell el pla. No existe. ¿Vale? ¿Qué existe? Podemos tener unos pasos, ¿vale? Tenemos especialistas en el tema que ens venen sobretot marcats també a la Biblioteca Nacional de Madrid. La senyora Sánchez Hernán Pérez és un crack amb això, ¿vale? Entonces tenemos una serie de pasos que nos pueden ayudar a tipificar y lo tengo bien anotado, ¿eh? O sea, unos pasos necesarios y la metodología a seguir para elaborar nuestro plan. ¿De acuerdo? Y llegar a las conclusiones que se ha llegado al Archivo Municipal de Girona. ¿Vale? Saldrán muchas cosas, ¿eh? ¿Por qué no existe un documento? Pues un documento base, porque la localización del archivo a nivel geográfico nos lo va a marcar, porque la localización del archivo a nivel de estabilidad político-social nos lo va a marcar, porque la tipología de edificios es un edificio histórico, histórico en rehabilitación, de nueva planta, nos lo va a marcar, porque la naturaleza del propio fondo nos va a marcar estas evaluaciones de riesgo, porque el personal que disponga el archivo no es el mateix un archivo nacional que el archivo municipal de Girona, que el archivo que comparteix espai con el ayuntamiento a Bellpuig d'Urgell. No es lo mismo.
con lo cual vosotros lo sabéis y nos hace falta una adaptación a todo esto. Recursos, recursos, hablar de recursos internos, recursos externos, ya ha salido también la palabra, ¿vale? ¿Con qué recursos internos hablamos? Desde el personal hasta recursos externos que necesitamos en caso de riesgos. Pero bueno, todo esto entiendo que irá saliendo, ¿eh? Como centro, y aquí ya sé que paso la palabra, ¿eh? Es que no tenemos suficiente tiempo. Como centro de restauración de béns mobles, ¿no? En el momento en que nosotros vamos y hacemos esta inspección, que es básica, es básica. O sea, en el momento que os encontráis una incidencia, alarma, conservación, restauración, vina, hacemos una inspección, informe sí, ya haremos el informe, pero de momento, ¿qué hacemos, no? Pues analizamos qué riesgo tenemos, evaluamos, y ya encendemos el protocolo para poder llegar al punto 3 del tratamiento de la documentación afectada por ese riesgo que no hemos podido o sabido prever. En paralelo, la comunicación también ha salido súper importante, ¿vale? Que esto es lo que nos respecto a una norma que ha citado Sebastián, nos incorpora la norma 31.000 de gestión de riesgo. La comunicación y la integración del estamento superior, de las direcciones, de la gobernanza de la institución. ¿De acuerdo? Es decir, es de obligado, tenemos que pedir las responsabilidades a quien las tiene. Tenemos una dirección y aquí se establece una cadena de comunicación. Una cadena de comunicación donde hay un CAP, un jefe de emergencias, donde hay un jefe de mantenimiento, donde hay un jefe de conservación, donde hay un jefe, ¿vale? Y esta comunicación, esta cadena de comunicación nos sirve, en primer lugar, para sensibilizar y, en segundo lugar, para establecer una cadena muy clara de que en caso de emergencia, ¿qué tiene que hacer cada uno? Y esto es, al CAP de emergencias, el jefe de emergencias, no sé cómo se diría en castellano, tiene la potestad de marcar responsabilidades a cada una de las personas del archivo. Es de obligado cumplimiento tener un plan de autoevacuación. Es obligado. De hecho, el plan de emergencias ya nos da muchas pautas que podemos aprovechar nosotros para el plan de emergencias y de gestión de riesgos. Si tenemos esto, ¿por qué no podemos tener un plan de emergencia? De hecho, ya tenemos un responsable, ¿no? Según las plantas, según las áreas, hay unos responsables en el plan de autoevacuación. Pues es ir a la truita. Es decir, es hacer exactamente lo mismo con lo que nos convenga a nivel de protección de fondo. La revisión, que aquí se ha hablado poco de una vez hemos solventado el riesgo, ¿no? La Marta lo ha puesto en el faristol, el proyecto de la revisión, de las piezas afectadas y la revisión de las piezas afectadas y la revisión de las estrategias a seguir. Y la documentación, dejarlo todo documentado y por escrito para los que vengan después. Si nosotros no hemos podido hacer nuestro plan de emergencias y de gestión de salvaguarda, lo pueden hacer en base a nuestra información, ¿vale? Y hay muchísimas cosas. Es que solo el título de la mesa ya es una jornada, ¿vale? Lo interesante es saber que se deben establecer redes con el centro, con el Archivo Nacional, con la Escuela de Restauración, con la Universidad. És a dir, és una mica dir, no esteu sols. Val? Lo que tenemos que establecer són unes redes, i això el Tomàs ho deia, no? És a dir, ens falta feina per fer. Hem de sectoritzar molt bé què fa cadascú, però tenemos que ser capaces de treballar tots en equip, ¿vale? I poder-lo valorar posteriorment. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a pasar con César, que, bueno, tal y como os he contado en el currículum, no ha trabajado mucho con todo el tema de la Comisión de la Verdad en Colombia, los archivos, y también la pregunta iba un poco dirigida
en el mismo sentido, ¿no? Si, ¿qué planes, qué implantación, qué políticas se han hecho para la preservación de estos fondos que además son tan importantes para los derechos humanos? Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a compartir algunas reflexiones sobre las políticas de protección de los archivos que son relevantes para la memoria histórica, en concreto en el contexto colombiano. Y especialmente yo quiero hacer referencia a cuáles son las implicaciones que tiene salvaguardar el patrimonio documental en un contexto de violencias persistentes y en el que el Estado colombiano tiene la obligación de proteger documentos y testimonios que están en las comunidades que han vivido directamente el conflicto. O sea, son documentos, testimonios que tienen las organizaciones de víctimas, campesinos, indígenas, y que están llamados a conformar también el Archivo Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Entonces, a partir de ahí voy a plantear mis reflexiones. Y quiero comenzar con una historia, y es que hace 4 años, en un municipio de la región Caribe colombiana que se llama Los Palmitos, en Sucre, un hombre, Jesús María Pérez, un hombre de 84 años, recibió un homenaje de parte del Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica es la entidad que crea la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y que tiene como misión conformar un archivo con documentación relevante sobre la memoria histórica del conflicto y desarrollar investigaciones y difundirlas para generar una sensibilidad social alrededor de los impactos de la guerra. El homenaje a este hombre estaba sustentado en la gran contribución de esta persona a la recuperación de las memorias de la población campesina. Jesús María Pérez fue un líder social que nunca renunció a su vida campesina y fue uno de los fundadores de uno de los movimientos sociales de mayor impacto en el siglo XX en el país, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que podríamos decirlo era una red de organizaciones campesinas que tenía presencia a lo largo y ancho de todo el país y que surge en el año 1968 con una bandera fundamental, y era la reforma agraria. En un contexto de grandes desigualdades en el campo, la reivindicación principal de este movimiento era la reforma agraria. Este movimiento fue muy importante por las luchas por la democratización de la tierra, también sirvió como referente para las posteriores organizaciones indígenas, y en virtud de este trabajo, pues, también recibió una represión brutal. Vale decir que en el conflicto armado colombiano se estima que alrededor de 7.700.000 personas han sido desplazadas de sus tierras. O sea, más o menos el país que se puede conformar con las tierras despojadas sería equivalente con Irlanda en términos de superficie. Entonces, cuando hablamos de un líder de esta naturaleza, pues hablamos de una persona que tiene relevancia por su liderazgo social, pero y en el caso concreto de los archivos, quiero plantear algo, y es que fue un gran documentador de la historia campesina. Entonces, Jesús María Pérez es el ejemplo de miles de hombres y mujeres que se volcaron a la tarea de documentar y de conformar archivos sobre esa historia. El archivo de Jesús María Pérez fue posteriormente recuperado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y en ese archivo, que está disponible en la página web todavía del centro, se pueden encontrar las memorias políticas de esa organización, documentos fotográficos que retratan los modos de vida de las poblaciones campesinas en las distintas regiones del país, los documentos jurídicos que servían como sustento para las reclamaciones de tierras, las memorias y las actas de las negociaciones con el Estado para la redistribución de la tierra, y por supuesto también las solicitudes de protección de derechos cuando los dirigentes y activistas campesinos y algunas comunidades eran afectadas por la violencia. Este caso lo pongo como un caso emblemático, no es una experiencia aislada. El mismo archivo de Jesús María Pérez fue creciendo porque otros líderes campesinos le fueron entregando su documentación ante el riesgo de que fueran asesinados o que tuvieran que exiliarse o sencillamente desplazarse a otra región del país. El Archivo de Derechos Humanos, que fue creado en el marco de la Ley de Víctimas, acopió por lo menos 42 fondos documentales de esta naturaleza, aportados por organizaciones sociales, de víctimas y demás,
Y el caso de Jesús María Pérez y de este archivo nos muestran como los riesgos que recaen en un contexto de guerra sobre este tipo de archivos. Estamos hablando de riesgos ambientales, pero también hablamos de riesgos sociopolíticos. Los archivos sufren lo que significa la errancia, la itinerancia, porque son archivos que la gente va cargando de población en población. En muchas ocasiones estos documentos han sido literalmente enterrados, escondidos, y eso implica un deterioro apenas lógico por las condiciones ambientales. En otras ocasiones son documentos que están ubicados en poblados que están muy lejos de las instituciones del Estado, con unas infraestructuras precarias, pero que son muy relevantes para la exigencia de los derechos humanos, porque ante la imposibilidad de acceder a la información pública, lo que han hecho muchas organizaciones sociales y de víctimas ha sido recaudar lo que llaman archivos espejo, copias idénticas de los archivos estatales, para que no haya excusas de que se perdió el documento, pues la gente lo tiene y con esa copia, con ese archivo espejo, reivindica sus derechos. Algunos líderes campesinos en este trabajo de conformación del archivo decían que en la guerra contra estos sectores sociales, los archivos y las bibliotecas habían sido tan perseguidos como los dirigentes. ¿Por qué? Porque cualquier documento era indicio o podía ser utilizado para involucrar a estos activistas en supuestamente actividades ilegales, ¿sí? O que eran personas que pertenecían a movimientos insurgentes y demás. Y estos riesgos de alguna manera siguen recayendo en muchos archivos en el país, considerando que, solo para darles un dato, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 hasta hoy, han sido asesinados cerca de 1.300 líderes sociales que en muchas ocasiones tienen labores de gestores de archivos, porque esa labor de liderazgo social implica asesorar a otras personas sobre dónde hay que buscar información, cómo recaudar información y cómo recaudar archivos que sean pertinentes para la exigencia de los derechos humanos. En ese contexto estamos hablando. Entonces, en esa realidad, desarrollar políticas de protección de documentos que están en cabeza de pueblos étnicos, de poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, implica por lo menos la articulación, yo diría que de tres estrategias. La primera estrategia es una estrategia de pedagogía. Es imposible que un Estado que ha estado involucrado en la comisión de graves crímenes se gane la confianza de la población si no desarrolla un proceso de diálogo social que permita identificar en qué contexto se producen los archivos y cuáles son las necesidades concretas en materia de protección. Entre el año 2013 a 2018 se hizo un barrido como de necesidades y desde el punto de vista de los líderes sociales y comunitarios, proteger un archivo tiene por lo menos cuatro connotaciones. Proteger a los gestores de archivos, recuperar la información y los documentos que se han perdido o que se han deteriorado, preservarlos, o sea, que queden para el futuro, y reparar los daños. O sea, esas son cuatro connotaciones que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de justamente elaborar los planes de intervención en la documentación. Paralelo a eso es importante, y en el contexto colombiano hay un instrumento que se llama el Registro Especial de Archivos, es importante hacer una valoración conjunta de los riesgos, ¿sí? Para determinar si la principal amenaza es en los riesgos ambientales o si la principal amenaza recae en los riesgos sociopolíticos. Y esto implica un diálogo de personas, de funcionarios que tengan la capacidad de establecer relaciones de confianza con las organizaciones sociales para saber, para investigar cómo se produjo el archivo, quién lo contiene, cuáles son sus condiciones, cuáles son los repositorios, quiénes los usan y si existen en las organizaciones sociales y de víctimas algunos protocolos de acceso, o sea, si está claro quiénes y en qué condiciones pueden acceder. Esa sería como la segunda línea de trabajo. Y la tercera línea de trabajo, que sería la de la concertación de los mecanismos específicos de protección. En algunos casos, el Archivo de Derechos Humanos logró establecer acuerdos de trabajo para sacar copias digitales de esos documentos y que hicieran parte integral del archivo. Y se entendía que esta visibilización servía como un mecanismo de protección. En otras ocasiones, las intervenciones radicaban en la restauración de la documentación o en otras ocasiones, por medio de la asesoría pedagógica, esto podía representarse en la construcción de protocolos de uso. O sea, proteger el archivo también significa establecer con claridad qué responsabilidades implica su uso.
Esas fueron unas estrategias que se desarrollaron en Colombia en estos años que les planteé, y eso tuvo sus luces y sombras, tuvo éxitos y tuvo limitaciones. Dentro de los éxitos se podría decir que se recaudaron cerca de 300.000 documentos de diversas organizaciones sociales que hacen parte de ese archivo de los derechos humanos. Y se identificaron cerca de 1.750 agrupaciones documentales en diversas regiones del país que eran relevantes para la recuperación de la memoria del conflicto armado. Ahora, este modelo que se generó en el contexto colombiano también tiene unas limitaciones, y con eso quiero cerrar. Primero, que depende de la confianza y de la voluntad política. Si hay un gobierno, por ejemplo, que no sea proclive a la implementación de los acuerdos de paz, pues esto obviamente resquebraja la confianza de las organizaciones sociales. Esto pasó en Colombia en el último cuatrenio. Y también ocurrió que en algún momento la política priorizó el registro de los archivos sobre la pedagogía. Y para las organizaciones sociales en muchas ocasiones es más importante la pedagogía, quedar con un saber que les permita de manera autónoma generar sus planes de preservación, que es sencillamente estar en un registro que no necesariamente significa que el archivo va a ser protegido. El segundo límite, y es muy importante ya que estamos en un contexto de archivos municipales, todas estas tareas se le pusieron en Colombia al Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una institución transicional. Y hoy uno de los vacíos que tiene la política archivística en Colombia es referente a la responsabilidad de los archivos municipales frente a todas estas organizaciones y comunidades. Es como si, bueno, si tienes un conflicto armado que es generalizado, ¿será que los archivos tendrán alguna responsabilidad social en ese contexto? Ese es un vacío que tiene la ley, y todas las tareas se las pone al Centro Nacional de Memoria Histórica. Creo que ese es un vacío. Y es un vacío porque principalmente serían los archivos municipales, por su proximidad, los que tendrían la posibilidad de ofrecer una asesoría y un apoyo inmediato en los territorios. Tercer límite de estas políticas tiene que ver con que el hecho de que los archivos sean registrados, sean censados, no necesariamente implica medidas de protección a los gestores. Y esto es muy importante, o sea, es decir, en el contexto colombiano, por ejemplo, asesinaron a un líder social muy importante con un archivo muy, muy relevante que era Temístocle Machado, y ese archivo estaba registrado. O sea, no se resolvió la pregunta sobre cómo la protección del archivo iba vinculada a la protección del gestor. Y para cerrar, pues yo quiero decir que muchas de estas reflexiones pues fueron compartidas y de alguna manera están reflejadas en el conjunto de principios para repositorios seguros que fue pues producido por el Consejo Internacional de Archivos. Allá hay un avance significativo porque se habla de que el apoyo de las instituciones para repositorios seguros debe estar mediado por criterios de transparencia, participación, permanencia en el contexto y demás. Sin embargo, un reto enorme significa pensar la protección, no solamente desde el punto de vista de la custodia, sino del uso. O sea, pensar la salvaguarda, no solamente con intencionalidad histórica, sino que el uso mismo de los archivos sea un uso seguro, que no genere riesgos ni para los gestores ni para quienes hagan la difusión social de los mismos. Entonces, esas son de alguna manera algunas tareas o algunas deudas, si se quiere, del Estado colombiano en materia de políticas. Podemos decir que hubo un periodo interesante de avances, pero quedan todas estas preguntas respecto del futuro de los archivos que tienen relevancia para el esclarecimiento de la memoria del conflicto armado colombiano. Gracias, César. Ya os he comentado antes que pasaríamos del documento más físico y más del plan a esta otra visión, ¿no? de la salvaguarda de los archivos, que también necesita de protocolos, necesita de actuaciones para poder recoger todos aquellos archivos que están relacionados pues no solamente con la memoria, sino con los derechos humanos también. En el caso de Karma, yo quería preguntarte, como restauradora y coordinadora del Centro, ¿en qué momento os llegan las peticiones de restauración? Es decir, ¿cuando ya todo está, bueno, cuando ha habido un desastre, o sobre todo, vamos, o más bien antes?
Y ya no solamente en la administración pública, que aquí prácticamente todos estamos en ello, ¿no? Pero en tema de empresa privada o hasta en asociaciones. Nos llega tarde. Nos llega muy tarde. De hecho, nos llega cuando los técnicos del archivo decidís que vosotros ya no podéis hacer nada más. O que lo veis tan grande que no sabem per on posar-nos-hi. ¿Vale? O sea, llegan tarde. Llegan tarde porque es de manual que a partir de las 48 horas puedan haber afectaciones microbiológicas. Llegan tarde porque pasa el fin de semana, el lunes nos ponemos, tocamos, tendemos, ¿no? Con toda la buena voluntad. No se sacan muestras, con lo cual no sabemos qué afectación microbiológica nos puede estar afectando al margen de las piezas a nosotros, como técnicos en el espacio que compartimos con la documentación. Si no podemos valorar qué está afectando a la documentación antes de tratarla, durante y después, pues podemos provocar un problema en la sala de consulta. Y ya os digo que si vamos con este argumento a dirección, el recurso saldrá. Y los diners para sacar muestras y poder tener un informe saldrá. Porque no quieren salir en los periódicos conforme ha habido un tema pues, más complicado. Con lo cual, empecemos no protocolarizar, pero sí a establecer un orden de actuación, ¿vale? Y en el momento que yo, o sea, ¿verdad que en el momento que veo fuego, primero cojo un extintor, pero si veo que con el extintor no puedo, pues se destapa todo un protocolo, ¿no?, de actuación, se llaman a los bomberos, pues con el agua es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, la actuación que realizamos en una de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, en septiembre del 2018 se nos avisó 5 días después, cuando ya había un dedo de sustrato fúngico y bactérico encima de las piezas, con 3 palmos de agua en el suelo, porque no se había bajado a la planta más inferior del archivo, y aquello ya era, o sea, a nivel de gente, a nivel de recursos, a nivel de EPIs, que ahora todos lo sabemos lo que significa la EPI, ¿no? Pero ves, explica a algunas direcciones que es un EPI y que te tienes que gastar no sé cuánto dinero con mascarillas, petos, monos, pantuflas, gorros y ulleras, y que se lo crean que esto es necesario, porque estamos jugando con nuestra salud. Entonces, como coordinadora, lo que sí que he establecido es intentar la línea, ¿no? Intentar línea de, amb la associació d'arxivers, hacer cursos. En el centro estamos haciendo, pues, bueno, una vez al año o una vez cada 2 años, unos cursos de formación, no para formar en qué debemos hacer, para técnicos de archivo, no para formar en qué tenemos que hacer a nivel de conservación, restauración, bueno, pero entonces congelamos un tema. La selva, congelació. Però entonces congelamos, però entonces manuales. Això sí que tots hemos visto en el manual. No, para sensibilizar de que esto es importante, de que estos riesgos existen y de que estos riesgos se tienen que trabajar. Y el plan no puede ser un plan básico porque tiene que dar necesidad a las propias características del archivo. Nos llega muy tarde, tenemos que montar equipo. Claro, hay todas unas acciones, hay todas unas actuaciones, y aquí sé que un protocolo de actuación muy básico y muy rápido, ¿no? Yo ya estaba montando equipo para ir a Girona, ya hemos hablado, ya hemos contactado, teníamos ya los becaris del centre, preparación de material, todo lo que hiciera falta, es otro tema, la preparación de material, para poder ir a Girona si se veía necesario, ¿de acuerdo? Si me permites, antes de hecho, cuando te pones, ¿no?, ofrecen estar y te planteas, ¿no?, qué planes de salvaguarda y buscas información sobre los planes de salvaguarda que hay, quizá te hubiera tenido que empezar por aquí, ves que no hay. Es decir, en septiembre del 2018, muchas instituciones se vieron afectadas por estas lluvias, llamas, y nadie tiene plan de gestión de emergencias, absolutamente nadie. Vaig pensar, Gemma, Arxiu Nacional, tampoco, ¿vale?
Tengo que decir que estamos trabajando en ello, que ya desde el Archivo Nacional se está produciendo un documento, ¿vale? Como para, no como protocolo de actuación, sí como pasos, lo que comentábamos al principio, ¿de acuerdo? Y esto Gemma os lo hubiera explicado. ¿Por qué? Porque no hay planes. En cambio, si te vas a América del Sur, todos son planes de gestión de riesgos. Es impresionante. ¿Por qué? Porque los terremotos, pues los movimientos, ¿no? los temblores los tienen allí, las lluvias torrenciales y hace tiempo que les acechan, amb lo cual Universidad de Colombia, Universidad de México, si busqueu plans de salvaguarda, América Latina encontraréis, ahora claro, adaptados a sus necesidades, ¿no? La pregunta, nos avisáis muy tarde. Y aquí hay un doble problema. La temporización en el tiempo de reacción y la temporización en el tiempo de gestión y gerencia de los presupuestos. Pues entonces te encuentras que, ¿qué hacemos? Alquilamos furgones de congelación si se da el caso, liofilizamos la documentación, la intervención se lleva a cabo in situ, se externaliza y se saca el fondo de la zona afectada. Necessitem un pressupost. ¿Mal? O sea, esta es la frase. Gerencia, necesitamos un presupuesto. ¿Qué nos van a permitir tener nuestros planes propios de emergencia y de salvaguarda? Haber ya hablado con gerencia y haber sensibilizado de que cuando venga el problema, la aixeta dels diners s'ha d'obrir. Los presupuestos y la gestión posterior de tu presupuesto es tu campo, ya lo harás. Yo ahora necesito montar un equipo, necesito un material, esto o perdemos la documentación. ¿Vale? O sea que a veces también el tiempo no va solo a favor de que nos salgan hongos, que no tenemos que hablar de hongos porque hay fongs y bacterias, hay bacterias también que afectan muy profundamente nuestra salud, por lo tanto ya es cuestión de agilización de la resolución del siniestro. César, una pregunta que también te quería hacer es, en el caso de Colombia en concreto, y a lo mejor conoces otras comisiones de la verdad, los archivos y tal, la confianza en los archivos estatales, o sea, para trasladar, para ingresar la documentación, para que esté segura, con acceso, ¿hay esta confianza? Bueno, justamente por una realidad en la que de una parte el Estado ha tenido una participación en el conflicto interno y por otra parte hay una distancia o ha habido una distancia entre los archivos públicos y la ciudadanía, este aspecto de la confianza es algo que está por construirse. En la intervención yo trataba de indicar que quizá uno de los avances que se dio en estos años que yo señalé fue que por medio de ejercicios de pedagogía se pudo hacer consciente y poner como en la escena pública como el tema o la importancia de los archivos y claro, en la conversación con los funcionarios públicos también, pues del deber y de las obligaciones que tienen respecto a la sociedad en la salvaguarda del patrimonio documental. Creo yo que esas son todavía barreras que es necesario superar. Inclusive, bueno, lo señalábamos hace algunos días, la relación extensa, si se quiere, porque primero no hay un entendimiento general de esta relación entre archivos y derechos humanos, o sea, de la importancia de los archivos para la exigencia de los derechos humanos, y decíamos también que inclusive a la propia Comisión de Esclarecimiento, la Comisión de Esclarecimiento se enfrentó a obstáculos para el acceso a la información pública. Cuando existía un régimen jurídico que claramente decía que ellos podían acceder a los archivos públicos sin reserva, que hacía parte de su mandato. Finalmente, pasó algo. La Comisión de Esclarecimiento, que es una entidad pública, recauda una gran cantidad de archivos de organizaciones sociales y de víctimas. Y lo mismo pasó con el Centro Nacional de Memoria Histórica. En su momento, ya después eso se quebrantó, se recibieron muchos archivos, lo que yo decía, de 117 fondos documentales, 42 eran provenientes de organizaciones sociales. O sea,
Por sí, en el ámbito concreto de las acciones de atención a las víctimas se generaron unas relaciones de confianza. Sin embargo, creo yo que una de las debilidades del modelo es que esas relaciones de confianza son con cierto tipo de instituciones. O sea, cuando se trata de instituciones de atención a víctimas. Pero en otro, por ejemplo, esa relación entre, insisto, el Sistema Nacional de Archivos y la ciudadanía no es tan fluida. Hay un indicador interesante o hay un hecho interesante. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad toma la decisión de encomendar la custodia del archivo General de la Nación. En este momento el Archivo General de la Nación tiene la oportunidad de establecer un equipo de gestores y unas políticas de gestión de ese archivo que ojalá se vuelva en un referente para activar ese uso, para que sirva evidentemente para la recuperación de las memorias. Es una oportunidad, pero también depende de esa evaluación que hagan estas instituciones sobre cuál es el tipo de metodologías y el tipo de profesionales también que se requieren para esos efectos. Pero claramente el tema de la confianza institucional es bien complejo por estos dos aspectos que estoy señalando. Y en otras ocasiones, pues sencillamente la gente no tiene ni siquiera en el radar que existe un archivo municipal por la fragilidad que tienen algunas instituciones públicas. Eso es más claro en las ciudades, en las urbes, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Cali, es mucho más claro, se reconoce que hay un archivo municipal. Pero en poblados, digamos, en zonas rurales que están relativamente distantes de las cabeceras municipales, es muy difícil. No se tiene la referencia del archivo municipal como una institución que puede ser relevante o para el apoyo técnico o inclusive para la preservación y visibilización de esos documentos que pueden ser relevantes para la reconstrucción de la historia. Creo yo que de las grandes tareas que existen es pasar de todo ese compendio de normas que se han dado en el país a una política que permita hacer más visible esa función y ese carácter público de los archivos. Bé, queden pocs minuts. Si voleu començar a preguntar, perquè segur que teniu un milió de preguntes, doncs ja podeu començar ara, perquè després anirem a dinar. Algú? L'Alan. Jo voldria fer una pregunta en relació a aquest. Ho estem veient en tots els casos, incluso en un context de conflicte armado prolongado en un país y también en un lugar donde se supone que no hay ningún conflicto armado. Los riesgos son transversales a la sociedad, igual que la sociedad tiene necesidad de archivo, con lo cual es algo que se da en todos los sitios. Mi pregunta es, ¿tiene sentido que por un lado tengamos el Centro de Conservación, el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña? Por otro lado, la compañera de la Diputación que también tiene en su centro y seguramente en los respectivos archivos municipales también hay centros de restauración. Tenemos la oportunidad ahora que estamos todos aquí, todos somos de distintas instituciones, de empezar a pensar en crear una plataforma que sea común para todos y poder tener, por ejemplo, lo que ha propuesto o lo que nos ha mostrado, porque él ya lo tiene, el doctor Fischer, de tener contenedores de salvaguarda de patrimonio documental en distintos puntos geográficos para poder atender rápidamente los problemas que se dan y se darán en los distintos puntos geográficos del territorio. Creo que es la manera más inteligente de funcionar, pero bueno, claro. Bueno, hablo de Alemania, pero vaya, soy un humilde técnico, tampoco sé mucho. Doncs és la pregunta del millón, es la pregunta del millón. ¿De acuerdo? Es decir, es evidente que no todos llegamos a todas partes, muy bien, Alan, sino que se trata de establecer red de trabajo. A nivel administrativo y a nivel pues, estatal vienen marcadas unas líneas, ¿no? Y unas instituciones. Lo que sí que sé que es verdad que aquí cruzamos líneas políticas y técnicas, ¿no? Lo que nos tiene, sí, exacta.
lo que sí que nos tiene que sí que tenemos que tener muy claras a mi entender, ¿eh? Y como coordinador de la especialidad, es que yo con el Archivo Nacional, que somos Generalitat de Cataluña, tenemos que ir a una. Y tenemos que abastecer a todo aquel que lo necesite. Y si podemos hacer territorio cuando abastecemos, mejor, porque a quien tenéis que ir a buscar de inmediato es a la gente del territorio. Y no todos podemos tener de todo. No, es imposible. O sea, ni cada institución puede tener pues la roulotte que nos... ¿no? Me he llegado tarde, ¿eh? Pero he podido ver ese, ¿no? el doctor Fischer. No, intentar a nivel técnico, y seguramente esto surgirá a partir de la base técnica de la administración, de decir, bueno, esto es obvio, se necesita. Pero para conseguir esto, primero tenemos que conseguir otra cosa, que es poder tener el plan de emergencias a nivel institucional. ¿Lo tenemos? En fet, ara aquí em poden tallar el cap, eh? Hemos hecho el Plan Nacional d'Arxius. Plan Nacional d'Arxius. El Plan de Gestión de Desastres en los Archivos está como eje estratégico o ha salido en las mesas de trabajo del Plan de Archivo? ¿Sí? ¿Y se ha trabajado? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Quién lo ha trabajado? ¿Vale? Es decir, queda palés que aquí las necesidades van a tener... O sea, la propia necesidad impera. Nos tenemos que poner a ello. Con lo cual, el título pues nos guía. O sea, archivos en riesgo, es que hay riesgos. Por lo tanto, esto tiene que ser un eje estratégico en el nuevo plan aprobado de archivos. Porque preocupa, porque estamos aquí y porque estamos hablando todo el día de ello. Entonces, es pasar a la acción, una mica, ¿no? Y poder establecer las prioridades y poder evaluar las necesidades. Si nadie evalúa la necesidad de este centro o este equipamiento que pueda dar, que pueda dar servicio en caso de necesidad en cualquier sitio del territorio, si esta necesidad no se plantea, no va a existir nunca. Pero es igual si som Diputació, si som Generalitat o si som municipals. O sea, es un poco el hecho de evaluar las necesidades, pues es lo que nos da la potestad de poder pedir. Si no las evaluamos, no podemos pedir. Y otro tema es la obsolescencia de todo aquello que podamos pedir. Jo també volia fer una pregunta, en castellà, no? Millor. També alrededor de la comunicació, perquè veo que tenemos problemes con la comunicació interna, però també con la externa. Per exemple, en nuestro caso, los bomberos no sabrían cómo actuar en caso de emergencia, desconocen incluso dónde estamos. La policía, pues tres cuartos de lo mismo. Protección civil tampoco no está al caso de nada. Pues, si hubiera alguna emergencia como la que se ha planteado en Colonia. Y después también hay un problema con la comunicación interna entre archivos, porque, por ejemplo, el Archivo Histórico de Gerona ha padecido un desastre ahora hace poco y nosotros estamos muy cerca, pero no solamente nosotros, sino en una pequeña área del barrio antiguo de Gerona se concentra varios archivos y museos que custodian patrimonio documental. Pero no hay un plan de salvaguarda común. Podríamos, por ejemplo, tener stocks de material, podríamos coordinar muchas cosas que no se han coordinado. Entonces yo creo que desde la comunidad o la asociación de archiveros tendríamos que impulsar esta colaboración, ¿no?, entre nosotros en caso de desastre. Y
La pregunta era esta, ¿no? Si no hay un problema con la comunicación externa e interna, ¿no? Que del colectivo. No, me quiero referir brevemente a esto y es que evidentemente, por lo menos en la experiencia a la que me referí, y aunque esto se repite, ¿no?, permanentemente en diversos foros y espacios, pues sí hay la necesidad como del trabajo intersectorial e interdisciplinar. En el caso, por ejemplo, de los archivos a los que yo me referí, una de las grandes dificultades que se produjo en el contexto colombiano eran las comunicaciones o la capacidad de articulación y de acción conjunta entre el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar de que tenían funciones en las que legalmente tenían que encontrarse, en la conformación de un archivo, en la implementación de un protocolo común de gestión documental y en el registro de los archivos relevantes para la memoria del conflicto. Y fue muy complicado porque de alguna manera durante al menos 5 años cada una de estas instituciones estaba reivindicando para sí la competencia de quién era el ente encargado de producir la norma aplicable, pero en lo operativo eso tuvo unas implicaciones complejas, y es que en la operación práctica los planes de protección no se desarrollaron de manera articulada. Entonces, evidentemente, creo que dentro de los aprendizajes está uno este, el de la articulación institucional, y por otra parte la necesidad de la interdisciplinariedad. Yo me refería a archivos muy particulares, ¿no?, comunitarios, pero de todas maneras uno de los aprendizajes de esta experiencia es que esa aproximación, esa generación de confianza con los archivos comunitarios, con los archivos de organizaciones sociales, de pueblos étnicos, no es posible sin la concurrencia de diversos saberes. O sea, se requiere el saber histórico, el saber archivístico, la psicología incluso, porque estamos hablando de comunidades que están afectadas por los efectos psicosociales y emocionales del conflicto armado, ya lo dijimos, la historia, la pedagogía, porque se requieren unos lenguajes muy sencillos que permitan llevar a públicos o a escenarios no profesionales la reflexión sobre los archivos, así que creo yo que, uno de los aprendizajes que queda de la experiencia también es la necesidad y la potencia que tiene el diálogo de saberes, que creo yo que no es solamente un llamado a quienes trabajan desde el punto de vista de la archivística, sino también de los otros saberes, la valoración de la potencia que tienen los archivos para generar reflexiones más profundas sobre la historia. Pero yo comparto plenamente esta reflexión de que la articulación intersectorial entre diversas entidades del Estado y el diálogo de diversas disciplinas casi que son necesidades y elementos imprescindibles para una acción contundente pensando la salvaguarda del patrimonio documental. Otra pregunta del millón, es que todas las preguntas son del millón. Suma de saberes. Vosotros como técnicos del archivo sabéis el fondo que tenéis y hace falta implementar planes de conservación preventiva. Conservación preventiva, es muy fácil. Plan de conservación preventiva, 4 palabras, qué, cómo, cuándo y cómo. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo se tiene que hacer y quién lo hace? En este sentido, en mi plan de conservación preventivo, que va ligada al plan de emergencias y que de ahí sale la gestión de emergencias y el plan de salvaguarda, yo habré hecho mi evaluación y análisis del riesgo de todo, es todo lo mismo, de los riesgos del espacio y de las colecciones y de los fondos en vuestro caso. Porque evidentemente hay un tema de comunicación. Y hay un tema de comunicación con los agentes externos, como pueden ser bomberos o unidad de protección civil. Tendrás la comunicación, le dirás a los bomberos, hey, si es posa foc a l'arxiu, venid, tenemos la cadena de teléfonos, sabemos que tenemos que hablar con el capitán de la división de los bomberos de Gerona, de Tarragona o de Lleida. Ya, vale.
Pero es que primero hemos tenido que hacer nosotros un trabajo de jerarquización de los fondos y topografía de aquello con más valor al que el bombero tiene que ir, si yo ya no he ido antes porque lo primero que cabe es la autoprotección. ¿Vale? Es decir, evidentemente hay un tema de comunicación y el tema de comunicación entra dentro del plan de emergencias y es básico. ¿Vale? Porque en el momento que nosotros sabemos los puntos fuertes y flojos de nuestro archivo, sabemos qué necesidades concretas tenemos y sabemos que si tienen que venir los bomberos y yo tengo al Codax, me es importante en una zona de difícil acceso, porque topográficamente me va bien tenerlo allí, porque es como cronológicamente se ha ordenado, este es vuestro trabajo, ¿no? Y el acceso de los bomberos es complicado, pues no estoy cumpliendo con mi labor de preservación de esta pieza, ¿no? O de este documento, o de esta caja con documentos del siglo XVII, es que me es igual. ¿De acuerdo? Es decir, la comunicación entra dentro de estos puntos básicos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y sí, sí, la comunicación establece una cadena clarísima de avisos, de llamadas, pero yo os digo, con un trabajo previo, porque que els bombers vinguin apagaran el fuego. Pero bueno, te van a decir a ti, ¿qué priorizo? Igual que los bomberos, pues a veces tenemos el mismo recurso interno en casa, al cap de mantenimiento, ¿no? El jefe del departamento de mantenimiento. Él va a tener que valorar si en base al riesgo, en base a la incidencia que tenemos, aquella zona es segura o no. O sea, hay diferentes figuras que nos van a tener que guiar en la resolución del siniestro, ¿de acuerdo? Conservació preventiva, i si us fijais és prevenció, reacció i recuperació. ¿Vale? Què, com, qui i quan. I planes de conservació preventiva. I aquí, creedme que si hi ha una lluvia de peticions serà fantàstic, però a nivell amb la Marta Gavarnet, amb la Diputació, la Gemma Goicoetxea amb l'Arxiu Nacional, jo misma des del Centre de Restauració de Béns Mobles, és nostre treball. Y es la suma de saberes y el establecer red, la establecer xarxa, porque no todos llegamos a todos sitios. Yo puedo venir, pero yo, si a mí me llamas para tratar la documentación afectada derivada de un siniestro, te voy a hacer preguntas. Yo también tengo que hacer mi protocolo, yo también tengo que seguir mis pasos para saber qué priorizo, cómo lo abarco, ¿no? Y qué prioridades tienes tú como archivé. No sé si us he contestat. Em sembla que tenim un temps per un parell de preguntes, però rapidet. Va bé, ara sí. No, va per tu, Carme. Has citat la Selva? Bueno, pues, em m'ho he rumiat. A veure, jo no vaig tenir dubte de congelar allò. És a dir, faré un exercici de memòria, diguem-ne, històrica arxivera. A l'any 97, en aquelles jornades europees d'arxius que es van fer aquí, no gaire lluny d'aquí, al Palau de Congressos, els que hi era, potser recordareu que van venir unes noies de la Gran Bretanya vestides amb uns monos i amb unes ulleres i amb tot això, i van fer una comunicació, vestides així, parlant de què es havia de fer en casos d'emergència. I a mi em va quedar, efectivament, que si la documentació es mulla, s'ha de congelar. Llavors, em van faltar minuts per anar-ho a exposar. Bé, per tant, cap dubte. Llavors, això que deies de la... Això que, bueno, que parlàvem del doctor Fischer, que allà a Alemanya tenen aquella mena de contenidors, etc etc. És evident que, no sé, no són tan rics. La cosa és així. Però, en canvi, tenim milers de metres quadrats de frigorífics a menys 22 graus en aquest país. Potser es pot fer un conveni amb alguna empresa d'aquesta i dir-li, mira, aquests 20 metres quadrats que tens en aquest racó, els reserves, nosaltres et paguem un lloguer i
en cas d'emergència, com està passant ara a Girona, doncs cap allà. Per cert, que Girona, avui el diari deia que no havien saltat les alarmes per aigua. Quines són les alarmes per aigua? No sé el periodista que ha escrit allò d'on t'ho ha tret, però vull dir, no hi ha alarmes per aigua, que jo sàpiga. L'única alarma que hi ha és el dia que ha plogut anar allà a mirar a veure què ha passat. En aquest cas no era pluja, però vull dir, a veure què ha passat quan ha plogut. I sobretot el dilluns al dematí, perdó, sobretot el dilluns al dematí. Hi ha moltes coses, eh? Moltes coses. D'antuvi, d'antemano dir que tot va bé si termina bé. Per tant, felicitats i te'n vas en sortir. Estupendíssim. Val? L'altra és que a vegades el que està en els manuals no és el que necessitem fer, ¿no? Sin haber visto el caso, no lo sé. Es decir, la congelación es un sistema para cuando tenemos incidencias a gran escala, ¿de acuerdo? Es que hay muchas cosas aquí. Entonces, la tecnología nos ha puesto otros sistemas al abast que podemos, al que podemos, otras metodologías de tratamiento a los que podemos optar, que pueden ser igual o de eficaces que la congelación. También decir que, y aquí sí que vengo a hablar de mi gremio, ¿no? Que muy posiblemente, una mica ho personalitzo amb vosaltres, no? Però en base a la quantitat de documentació afectada, se podria haver muntat un batalló i ens ahorrem la congelació. És a dir, la congelació és un estri, és un mètode de frenar, no de solventar, de frenar la degradación. Lo que estamos haciendo con la congelación, aquí es otro tema, ¿eh? Lo que estamos haciendo con la congelación es frenar el posible deterioro que se pueda dar a partir pues, del siniestro que ha sufrido. Pero no es una técnica, porque luego necesitas un presupuesto para poder tener efectivos, para descongelar correctamente, porque si no el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y aquí es donde entramos, es decir, ¿tienes un problema? Venga, vamos, truca, becarios, escuela de restauración, universidad, en 2 hores, estem a casa o on sigui. ¿Val? Las prioridades, o sea, las emergencias son emergencias y se cubren y tenemos el deber de cubrirlas. Entonces está bien la formación y ahora anava a dir otra cosa, pero ya me he pasado porque tenemos que terminar. Ya ho parlarem. Pero vaya, en todo caso, juntos remamos mejor y más lejos, ¿no? Y a veces estresamos la documentación, ya, ¿no? Un sacador, venga, y todo va bé si acaba bé y estupendo, ¿mal? Bueno, pero posiblemente había otras metodologías que hubieran evitado el estrés de la documentación que se llegó a congelar. En septiembre del 2018, en la institución en la que nosotras en la que montamos equipo, salió la posibilidad de congelar. Pero la gerencia y los recursos y la movilidad de presupuestos iba tan lento que se desestimó, porque todavía habrían cajas con documentación congelada. ¿Vale? Es decir, que depende mucho de... Berta, la última. Jo el que volia dir és que abans d'arribar a tot això, fer un pla de conservació preventiva no és tan difícil com sembla. És que no es tan difícil como parece hacer un plan de conservación preventiva. Me levanto. Es cuestión de seguir unos pasos. Sabéis, conocéis vuestros archivos, sabéis cómo están. Planificar catástrofes es esto, es saber por dónde pasan los conductos, saber si tenemos un río al lado, saber si nieva y nos cae la cubierta encima. Esto es el primer paso de un plan de catástrofes y de un plan de conservación preventiva. Es que es coger
un listado, ir haciendo cruces. Esto sí, obviamente después de esto hay un trabajo y hay unos expertos que desarrollan todo esto, pero no tiene que darnos miedo hacer esto, porque, y luego aprovechando, ¿no?, es el saber de todos, unir esfuerzos, si yo he hecho uno, si tú has hecho uno, si tú también, no empezar otra vez. Claro, al no haber personas técnicas suficientes en las administraciones... Oh, vale, de acuerdo. Només una coseta, que m'han dit que és molt ràpida, el Lluís, allà, volen la paraula, i ja acabem, i ens n'anem, eh? En cuanto a lo que decía Berta, no hay suficientes técnicos, pero tienen que haber recursos como para montar el equipo de técnicos necesarios, porque se está hablando de la salvaguarda del patrimonio documental. Tenemos un espejo amb el servei de museus i amb les peces a museus que no sabem per què tot el que és el fons de patrimoni documental sembla que tingui un estament menor que un altre. És el nostre patrimoni documental. I per tant s'han de demanar aquests plans. S'han de demanar aquests plans perquè passen coses i s'ha demostrat que passen coses. I els tècnics ja els posarem, ja els posarem. I el document base ja el farem si cal. Però sí, fa falta. Muy rápidamente, es una información, digamos, de servicio, ¿no? En el plan de archivos sí que está contemplado en la línea 2 un plan de restauración, digitalización que se ha de concretar. Entonces, en todo caso, ahora se ha establecido, es una de las 80 líneas, 80 actuaciones, perdón, y después, por tanto, ya se ha de ver qué dotación económica va a tener, porque ahora se están haciendo presupuestos y se hace la previsión. Pues, por tanto, está contemplado. Dos, lo que ya, hablaba Sebastián antes de poder de alguna forma organizarse en redes más próximas, también en el eje 6 de gobernanza del plan, se ha pensado en unas comisiones, digamos, territoriales o de ámbitos que puedan ajustarse mucho más a la realidad de cada entorno, ¿no? Y probablemente en la part de el nucli antic de Girona o les comarques de Terres de l'Ebre, vés a saber, però que realment se poden adaptar millor a les problemàtiques de cada entorn. Un poquit d'hora a esto para intentar decir que sí que s'ha intentat en el plan o se llega aquí. La concreció vendrà més adelante. La concreció. Sí, sí, sí. En todo caso, es fantástico, es una superbona noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan es el resultado de captar las necesidades. Es evidente, eso es necesario y ha quedado reflejado en el plan. Per tant, fantàstic. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i fins una altra.